Este vídeo corto describe la ciencia detrás del kit de detección de anticuerpos neutralizantes frente a SARS-CoV-2 o CEPAS. CEPAS está diseñado para detectar los anticuerpos generados contra una parte concreta de la proteína S del SARS-CoV-2, el dominio de unión al receptor o RBD. SARS-CoV-2 es el virus causante de la COVID-19. Estos anticuerpos, denominados anticuerpos neutralizantes, detienen la infección celular de SARS-CoV-2. No todos los anticuerpos que tienen como diana el virus SARS-CoV-2 tienen el poder de detener la infección. Otros anticuerpos o test serológicos detectan generalmente anticuerpos que son capaces de unirse a proteínas de SARS-CoV-2. Sin embargo, estos kits solo nos dicen si los anticuerpos están presentes, pero no nos dicen si estos anticuerpos pueden detener la infección viral. En la vida real, la proteína espícula interacciona con el receptor ACE2 humano. Esta interacción permite al virus entrar en la célula y causar la infección. CEPAS funciona imitando a los elementos principales de la infección por SARS-CoV-2 sin usar virus ni células vivas. En CEPAS, el receptor humano ACE2 se encuentra tapizando la placa de captura. Posteriormente, se añade el RBD conjugado con la enzima peroxidasa de rábano o HRP. La proteína RBD conjugada a HRP genera una señal química visible cuando el sustrato de la enzima, el TMB, es añadido. Si no hay anticuerpos neutralizantes, el RBD se unirá al ACE2 de la placa. Vemos esto cuando la solución cambia de color a un azul intenso. Esto es un resultado negativo. En cambio, si hay anticuerpos neutralizantes, el RBD no se unirá al ACE2. La proteína RBD conjugada a HRP será eliminada durante los lavados y no se observará cambio de color. Esto es un resultado positivo.